Those of us that don't see are behind. Última hora, Estados Unidos acaba de anunciar que sus tropas harán presencia en Colombia. Ahora, ¿qué pasará? ¡Se calienta esto, señoras y señores! Fuentes aseguran que esta presencia militar norteamericana reavivará la tensión con Venezuela. Pero, ¿a qué vienen estas tropas? Su objetivo es asesorar y ayudar en operaciones de aliados. Pero de acuerdo con Washington, la operación tiene como objetivo al gobierno de Nicolás y es respaldada por una veintena de estados. Por su parte, desde Caracas apuntan a que el plan provocó una escalada en plena crisis humanitaria. Además, acusan a Estados Unidos y sus aliados de impulsar una intervención contra Venezuela. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Colombia y Estados Unidos saben muy bien que la única forma de que se recupere la situación económica en Venezuela es a través de la salida de Nicolás. Eso es bastante claro. Una intervención es lo que la gran mayoría de venezolanos quieren y han pedido de manera expresa a través de muchos mensajes en las redes sociales e incluso a través de notas directas expresadas hacia presidentes de otros países para que ayuden al pueblo y realicen lo más pronto posible una intervención para sacar de una vez por todas a Nicolás del poder. Están seguros de que Nicolás es el dolor de cabeza de ellos y que si sale se acabará todo lo malo que están viviendo hoy día. La pobreza extrema, el hambre, la escasez de agua y energía, la escasez de medicamentos y el manejo de la gasolina, el cual en estos días se ha agravado cada vez más. La afectación por falta de gasolina está tocando a todos los sectores. Los médicos que tienen prioridad para cargar combustible tampoco están consiguiendo llenar sus tanques. Para aliviar esta situación insostenible, Irán envió 5 buques con gasolina a Venezuela, el país con las reservas más altas de petróleo del mundo. Porque la gasolina que hemos traído del exterior de Irán y de otros países la hemos pagado con dólares. Y mucha gente me propone, y estoy de acuerdo, que la gasolina hay que cobrarla. ¿Será posible que Estados Unidos, el mayor enemigo del gobierno de Nicolás, finalmente ha escuchado la voz del pueblo venezolano y por eso envió 800 soldados especiales contra el mal gobierno usurpador de Nicolás? El apoyo del país iraní, ruso y chino verdaderamente está causando un dolor de cabeza hacia el gobierno de Donald Trump. Es una situación muy compleja. El poder militar de Estados Unidos es el más grande del mundo, pero aún así no puede tomar una medida extrema y a la ligera en contra del gobierno usurpador de Venezuela. Pero ¿será posible que por fin Trump haya tomado la decisión de acabar de una vez por todas con el gobierno de Nicolás? Ojalá, porque ya la gente está cansada de todas las injusticias que este mal gobierno hace a diario hacia el pueblo. Por ejemplo, la libre expresión en Venezuela fue cancelada de raíz, porque ya es un delito hablar mal de Nicolás y de cualquier miembro de su cúpula de corruptos. Ojalá Estados Unidos acabe con esto lo más rápido posible. En una entrevista a James Story, el embajador de Estados Unidos en Venezuela, él respondió a estas preguntas. ¿Cómo se realiza desde el punto de vista de la transición lo que pasa con los buques iraníes que llegaron hace poco a Venezuela? Hay 3 cosas que diría yo sobre esos barcos. Primero, muestra
a la incapacidad del régimen de manejar los recursos de Venezuela, que han destruido, digamos, la industria de gasolina en el país. Y por esa razón tiene que pedir de otro país gasolina, primero. Segundo, no sabemos para quién es esa gasolina que va a durar unos 3, 4, 5 semanas. Solo la persona que tiene la carne de la patria, solo para los enchufados del régimen, solo para los colectivos que hacen lo mal del régimen, o va a llegar solamente para el mercado negro, para las personas que tengan plata, pueden comprar en $4 el litro. Y por tercero, no sabemos exactamente qué está dentro de esos barcos, ni de los aviones. Y eso sí nos preocupa mucho. ¿Es cierto que los buques iraníes serán detenidos por los Estados Unidos? Para nosotros tenemos algunos barcos en el Caribe y tenemos un programa para contra narcóticos, y los barcos están enfocados en parar la salida de drogas de Colombia, de Ecuador, porque también tenemos barcos en el Pacífico y de Venezuela, drogas que salen de esos países para los Estados Unidos a través de América Central. Y estamos trabajando con los países de América Central en parcería con ellos, como socios, para hacer ese bloqueo de cocaína y otras drogas que sale de América del Sur hacia América Central, México, para los Estados Unidos. Es decir, que desmiente la posibilidad de que Estados Unidos podría impedir el paso de estos buques. No especulamos sobre lo que podemos o no podemos hacer en cuanto a esos barcos. Nos preocupa que puede estar dentro de esos barcos. Pero repito, ¿por qué tiene que tener gasolina de Irán cuando hay una industria en Venezuela? ¿Y a quiénes van esa gasolina que está llegando a Venezuela? Pero cambiando un poco de tema, la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia venezolano reconoció el cargo como presidente de la Asamblea Nacional a Luis Parra. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Luis Parra nunca recibió una votación porque nunca tenía un quórum. Y la operación que se llama Alacrán fue una operación de comprar los votos que no podían obtener en las urnas y para bloquear la reelección del presidente Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Cuando ellos no pudieron hacerlo de esa forma, comenzaron ese show con Luis Parra, que no es el jefe de nada. Y bastante obvio lo que fue el juego, digamos, del régimen. Y para nosotros y para otros 60 países, la Asamblea Nacional sigue siendo abajo del mando de presidente Guaidó y los partidos políticos que sí tuvieron quórum, que sí votaron. Todos recordamos exactamente lo que pasó en esos días en enero, cuando bloquearon la Asamblea Nacional, y fue un show. Otra vez es para evitar la conversación real sobre cómo llegar a una transición democrática en el país. Pero esta sentencia posiblemente pueda abrir la puerta a una posible detención para Juan Guaidó. No sé exactamente, pero es obvio que Tarek William Saab y como el trabajo que tiene él y también Michael Moreno y la TSJ solo hacen las cosas políticas que quiere que haga el régimen. Nadie va a pensar que lo que ellos han hecho o han decidido es algo bajo la ley. Infelizmente ya tenemos muchos ejemplos, digamos, de que la constitución para el régimen no existe. Hay diputados encarcelados, la muerte de Capitán Acosta Revelo, la muerte de Fernando Albán, la utilización de las FAIs para matar más de 7,000 personas al año. Bueno, pues hay muchos ejemplos. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos frente a la conferencia de donantes bajo el auspicio de la Unión Europea para ayudar a los venezolanos que están en una difícil situación? Los Estados Unidos de América es el número uno apoyador, digamos, de los venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Ya hemos hecho o ofrecido, colocado dentro de una cuenta bancaria, digamos, $856 millones. Ese es dinero que nosotros manejamos nosotros mismos, trabajando con la Asamblea Nacional y con el presidente Guaidó y trabajando con organizaciones internacionales
internacionales y ONGs. Infelizmente, el régimen ha bloqueado la entrada a veces de apoyo humanitario, está atacando en este momento ONGs como Futuro Presente, y lo que muestran es que realmente quieren utilizar este momento como una forma política y no tienen en mente los venezolanos que han sufrido tanto y que necesitan el apoyo.